Tal vez la mayor novedad de la carrera por la gobernación de Antioquia la comprende el lanzamiento que hace a esta hora de su campaña el candidato Julián Bedoya en Plaza Mayor. Los ciudadanos me han dado la oportunidad de trabajar por las regiones. Inicié como presidente de una junta de acción comunal. Luego fui diputado del departamento de Antioquia, representante a la Cámara y senador de la República. El candidato por Independientes, Esteban Restrepo, inició una serie de encuentros ciudadanos por el Valle de Aburrá, empezando por Barbosa, donde lanzó su propuesta de Tren del Río. El Tren del Río, que va a iniciar en Barbosa, va a pasar por Girardota, va a ir a Copacabana, luego a Bello, todo el área metropolitana hasta llegar al municipio de Caldas, pero va a iniciar precisamente en Barbosa, que históricamente no le han traído sino peajes. Otro de los candidatos, Luis Fernando Suárez, estuvo por Itagüí, donde insistió en la necesidad de implementar para Antioquia políticas y programas que creen ecosistemas de emprendimiento. Andrés Julián Rendón, candidato del Centro Democrático, inició hoy su recorrido por Guayabal, sur de Medellín, volanteando y diciéndole a la gente que Colombia necesita con urgencia un cambio de liderazgo. Mauricio Tobón, candidato por Antioquia Federal, le dedicó parte de su agenda a Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde pretende impulsar el turismo de esta localidad como un motor de desarrollo. Jorge Gómez, candidato por Dignidad y Compromiso, lanzó una osada campaña contra los incendios de capa vegetal. En Medellín ha habido 8 incendios forestales en las últimas 24 horas. En mi programa he propuesto el impulso de quemas controladas como método efectivo para prevenir los incendios forestales. Luis Pérez, por Piensa en Grande, dice que es el candidato de las manos, la derecha para la autoridad y la seguridad y la izquierda para la generosidad hacia los más vulnerables. Yo lo digo con alegría que yo no creo que haya un dirigente que haya cambiado más el territorio en Colombia que Luis Pérez. El candidato conservador Juan Diego Gómez, en una ronda de medios, hizo énfasis en la necesidad de unir a los antioqueños y apartarse de las confrontaciones. Y creo también que en Antioquia tenemos que globalizar la esperanza. Yo creo que es el momento de unir a los antioqueños, de reconciliar a nuestros ciudadanos. Cristian Jalabi, por el movimiento Selección Antioquia, dijo que su programa es incluyente y allí caben todos los antioqueños. Para que la gente, las amas de casa, los profesores, los trabajadores, los empresarios, todos los que somos ciudadanos, podamos participar finalmente y tomar el futuro en nuestras propias manos. Por último, el candidato por una Antioquia Unida, Eugenio Prieto, estuvo volanteando en el sector de la Universidad Luis Amigó, sobre todo explicándoles a los jóvenes su propuesta de brindar educación de calidad y disminuir la brecha digital.